Hola, te doy la bienvenida una vez más al canal de Heraclea con Tell Me Why. Veamos qué nos depara este nuevo capi. ¿Dónde están buscar todos? A Tessa. Tessa tiene que andar por ahí. Creo que escucho algo. Bueno, al menos sabemos que no se esfumó todo el mundo. Pero, considerando quién está aquí, aún no podemos descartar el apocalipsis. Nope. Oh, mira, el muchacho. Necesito tomar un respiro. Voy a comprar algunas cosas. Tú busca a Tessa, ¿sí? Busca a Dulce Sally. Voy. ¡Ah! Llevo a Tyler de nuevo. ¡Hola, Tyler! ¡Tyler! Tengo que poner el cargador. Tomé mi 06 de la cajuela y apunté. ¿Y disparaste? Sí, señor. ¿Qué dijiste? ¿Que estaba cerca de Cristo? ¿Ya se acabó la tercera? Mira, yo digo que si Dios te da limones, debes hacer limonada. Eso sí. Y bien rica está la limonada. Tengo un alce en la cajuela. Un permiso para cazar bisontes en el bolsillo. Pero son prácticamente lo mismo, ¿no? No lo hace correcto. Bueno, no me di cuenta de que estaba hablando con un maldito niño explorador. ¡Hola, señor! No puedo hablar con el muchacho. ¡Hola! Ustedes dos no pueden mantenerse lejos, ¿eh? Yo. Nope. Tristemente. Buscamos a Tessa de nuevo. Se fue hace como media hora. Oh, no, se fue. ¿Sabes si volverá pronto? Ni siquiera sé si va a volver. Nadie me dice nada. ¿Y Tom? ¿Está ocupado? Ha estado en la oficina toda la mañana, así que quién sabe. Pero es Tom, así que probablemente puedas interrumpirlo sin problemas. Vale, una persona afable. ¿Cómo estás? ¿No me dice nada más? ¿No puedo hablar contigo? Este es el hombre del barco, ¿no? Estoy buscando a Tessa. Estoy buscando a la mujer encargada del lugar. ¿La esposa del tendero? No, no la he visto. Escuché que estuviste cazando alces fuera de tu área permitida. No es asunto tuyo, ¿verdad? Sí que lo es. Oye, no te denunciaré, pero está fatal que hagas eso. Creo que es hora de terminar con tus compras e irte, amigo. Sí, eso haré. ¡Qué fuerte! ¿Algo más? ¿Algo que objetar? ¿Eh? ¿Algo que objetar? ¿Eh? ¿No ibas a trabajar en el restaurante hoy? No, cambié turnos porque quería dormir un poco. Pero al parecer también me cambiaron el horario de la tienda hoy. Michael, ¿por qué siempre terminas con turnos dobles? Porque soy demasiado cool como para fijarme en los horarios. Te vas a morir por trabajar tanto. Sí, bueno, en realidad no puedo rechazar el dinero. Ese depósito de seguro. Quizá debería tomar un poco para Alson. Sí, toma. No tengo idea. Toma, quizá debería tomar caro. Un poco para Alson. Puedo vender mi sangre, ¿no? ¿Te preocupa la casa? Un poco. Le preocupa la casa. Con el único posible comprador que hemos encontrado. Amiga, qué bueno que siempre estoy tomando turnos extra. Qué ricos son cereales. Sí, hace años que no comí este cereal. Qué rico. Fruta no vendría mal. Y helado, por favor, helado. ¿No me deja comprar helado? ¿No? Ok. ¿Tiras de dulces? ¡Dios, qué, es qué rica! Son súper ricas esas. Aquí se llaman lengua. ¡Toc, toc! Toc, toc, toc. Entra. Abrimos. ¡Hola! ¿Qué quieres decir? Tenemos suficientes firmas.
El atraso de la construcción nos dio tiempo para decidir el escritorio de Tessa, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos reunimos con la Fundación de Vida Salvaje de Alaska? Podemos ver si nos apoyan. Mira, Harold, tengo que colgar. Retomamos esto en la reunión. Tengo que salir pronto de aquí. Allí que yo colándome por su escritorio, esto está muy mal. Esto está muy mal. Sí. ¿Puedes ayudarme? Hola, espero no sea un mal momento, pero ¿está Tessa por aquí? Tuvo que salir por un asunto familiar. ¿Asunto familiar? Supongo que yo no te puedo ayudar, ¿cierto? Sí, tal vez, de hecho. Estábamos en la estación de policías y le echamos un vistazo al archivo del caso de Marianne. Ok. Uy, incómodo. Tessa denunció a Marianne ante servicios sociales. ¿Lo sabías? Vagamente. Pero no me involucré. No pensé que tuviera algo que agregar. ¿Nunca pensaste mencionarlo? Bueno, no estoy seguro de cómo bueno, habría surgido algo ¿para así. ¿Qué, no? Y no quiero echarle limón a ninguna herida. ¿Y qué hay de ayer que estábamos en la tienda preguntando sobre eso? Eso era entre Tessa y ustedes. Claro. Intento mantenerme lejos de los asuntos de los demás. Exacto. ¿Por qué fue Tessa esa noche a la estación de policías? Los estaba buscando a ustedes dos. Para asegurarse de que estaban bien. Cuando supo lo que había pasado, estaba destrozada. Oh. ¿Cómo se enteró tan rápido? No recuerdo quién la llamó, pero... teléfono, exacto, llamada. Tú sabes cómo es. Ninguna noticia viaja más rápido que un secreto. Todo el mundo lo sabía 5 minutos después de que Brown iba en camino. ¡Qué fuerte! Gracias, Tom. Muy okay. Amable. Gracias. Mira... lo siento si sentiste... que te mentí, ¿no? Oposición por parte de las personas de aquí. Por decirlo bonito. Alison, lo sabes mejor que nadie. Pero la muerte de tu madre... fue dejó súper una cicatriz en esta comunidad. Sí. Y no quiero decir que pasamos por algo similar sobre a lo que todo en un sitio pasaron, tan pequeño. Pero era un... cruel recordatorio de los límites de la confianza. Bueno... si queremos superar los límites de la confianza, todos enfrentemos lo que sucedió. Y eso quiere decir ser completamente honestos. Todos tenemos que encontrar la paz, chicos. Solo que para algunas personas es más difícil hablar del pasado. Bueno, pues avísenme si tienen más preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Hola. ¿Sí? Me pediste que te recordara no llegar tarde a tu reunión, así que... no te tardes. Sí. Sí, estaré en camino en un minuto. Así que, muchachos, ¿había algo más de lo que querían hablar conmigo? ¿Has escuchado algún rumor sobre nuestra madre? ¿Cómo? ¿Quién podría ser nuestro padre? No soy exactamente un chismoso. Su madre era cercana a pocos hombres, pero si alguno era su padre, yo no lo sé. ¿En serio? Pero, miren... no creo que sea la gente. Lo siento. En serio tengo que irme. Michael, siempre que ¿podrías no terminar con el almacén y cerrar? Hay alguna familia que supuesto, no tiene padre. Tiene vemos. Que ser el menos pensado. Seguro. ¿Quieren ayudar a un hermano pasando la tarde aquí trabajando gratis? ¿Por qué no? Vinimos a hablar con Tessa y ella no está aquí. Ella está en el cementerio. En el cementerio. Visitando a sus padres. Oh. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me ayudan a cerrar la tienda y luego podemos irnos juntos? ¡Genial! Quiero visitar a mi tío. ¿No podemos solo esperar a que regrese? Y no tengo muchas ganas de ir a ese lugar. Alison, no hay que visitar su tumba. Voy a empezar con el almacén. Tyler, ¿me alcanzas? Sí, claro. Dame un segundo. A ver, nena. A ver. ¿De dónde vino esa pregunta de nuestro padre? Tengo curiosidad. Solo he estado pensando quién podría ser.
Y si sabe algo que pueda ayudarnos a resolver todo. No creo. ¿Por qué? Él no fue parte de nuestras vidas. Exacto. Además, Marianne siempre dijo que nunca tuvimos un padre. Bueno, Cuyeto. Quizás se llamaba María, pero no creo que fuese candidata para una concepción inmaculada. Oye, no te ves nada emocionada por el plan. No. Sí, como dije, no estoy emocionada no por ir al cementerio. No estoy emocionada. Lo sé, pero yo también estaré ahí. ¿Y Michael? ¿Vale? No estoy segura de arrastrarlo ¿vale? a esto. ¿Vale, Oye, Peque? Él se ofreció. ¿Quiere estar ahí para ti? Para mí, ¿eh? Bueno, tenemos que cerrar la tienda, así que ve a ayudarlo. Let's go. ¿Seguros van a estar bien? Sí, así que muévete. ¿Seguro? Oye. Ok, vayamos para allá. ¿Puedo golinear por aquí? ¿O no puedo mirar cosas? ¿En serio? ¿No puedo mirar? ¿No puedo mirar? ¿Ahora que no hay nadie? Oh. Feo, feo es. ¡Hola! Muy bien, ya conté aquí. Pero necesitaré revisar algunas cosas. No es algo complicado. Tengo este en mi bolsa. ¿Ah, sí? Porque eres así de bueno, ¿eh? Es una broma. No sé por dónde empezar. ¿Qué hago? Vamos a empezar con una fácil. Ve a la parte trasera y... dime cuántas latas de salsa de tomate marca Moltovene nos quedan. Ay, ay. Ok. Ay, ay. ¿Por qué te ríes? Me estaba acordando de cuando Allison y yo abrimos una bolsa de harina y nos la lanzamos a la cara. Lo llamamos una pelea de nieve en verano. Pelea Hicimos de un en desastre verano. Enorme. Marianne estaba furiosa. Me pregunto qué habrá en la caja. Ábrela. Me pregunto qué habrá en la caja. Ábrela. Yo estaría yo... abriendo cosas. Sabes, cuando lo piensas, el cristal es solo arena torturada. ¿Te has estado drogando, Tyler? ¿Qué? Nos vendría bien eso en la casa. ¿Pintura? Quizá debería tomar un poco para Allison. ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Eso fue destrozando la cuarta pared. ¡Tyler! No, no es eso. Lo sé. Me pregunto qué habrá en la caja. ¡Ábrela! ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Me encanta. La cuarta pared, la cuarta pared. La cuarta pared. Captado, recibido. Espera, déjame contar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hay 14 latas de salsa de tomate Moltovene. Ok, eso suena correcto. Oye, soy muy bueno en esto. Es Necesito que me ayudes a contar las botellas de cloro. ¿En dónde eso? ¿Y en dónde están exactamente? Pensé que tenías esto dominado. Muy bien, te daré una pista. Tessa pone lo pesado cerca de la puerta, en los estantes de abajo. De acuerdo, creo que puedo trabajar con eso. Genial. No necesito nada de esto. ¿Estoy yo o es lejía? Una, dos, tres, cuatro y cinco. No, son seis. ¿Seis? No vi la de allá. Nada mal, Tyler. Nada mal. Cuidado. Puedo quitarte el trabajo. Te lo regalo. ¿Qué sigue? Ven aquí y ayúdame con esto. Vale.
Mantequilla de cacahuete. ¿Por qué estoy aquí parado viendo esto? Vale, vale, vale. Captado. Captado 100%. Tomé esto en una fiesta una vez. No acabó nada bien. ¿Alguna buena historia? Bueno, tal vez. Pero nada de lo que recuerdo tiene sentido, así que... Ay, eso es perturbador. Sí, bastante perturbada. ¿Es esa la rata almizclera sarnosa? Robando. Eso es una foto de un sacerdote con corazoncitos. ¿En serio? Sí, ese es el sacerdote guapo que organiza los estudios de la Biblia Contesa. Para que conste, esa fue Allison. Estuvo enamorada de él durante años. ¡Qué fuerte! Pero, ¿verdad? Sí, pone A ahí. Muy guapo. ¡Carajo! Sí. Lo recuerdo de cuando éramos niños. Es el padre Bautista. Sí, ahora tiene esa vibra de hombre mayor. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Vale, ¿en qué te ayudo, precioso? Está guapo, ¿eh? ¿Qué pasó? Necesito tu opinión sobre esta obra maestra. A ver, enséñame. ¿Se supone que soy yo? Sí, por favor, mira el cabello. ¿Viene el clavo? Se ve hermoso. Honestamente, es hermoso. Ey, no te burles de mí. Para nada. Bueno, quizá un poco, pero me gusta, de verdad. Está gracioso. Bueno, ayuda a tener un buen modelo. Así que, ¿sí? ¿Esto es lo que estabas haciendo mientras yo hacía tu trabajo? ¿Qué puedo decir? Soy multitareas. Oye, tú, multiusos. Cometiste un error aquí. El total debería ser 36. Oh, ¿cómo se atreve, señor? ¿Qué? No quiero que tengas problemas. Tienes razón. Estoy muy disperso. Lo estoy shipeando ahora mismo mucho. Bueno, ¿quieres revisar algo más? Sí, una última cosa y seremos libres de este purgatorio. ¿Encontraste la caja de muñecos de peluche? Este cuarto está lleno de cajas. Me tomará algo de tiempo. Está hasta atrás, cerca de la puerta del restaurante. Esta, ¿verdad? Entonces... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te quedan como 8 en la caja. ¿Lo hice mal? ¿Michael? ¡Au! ¡Au! ¡Ay, perdón! Era demasiado tentador. Tirando muñeco de la primera lección del antiguo arte del inventario. Nunca bajes la guardia. No tienes idea de lo que acabas de hacer. El primero con 3 golpes confirmados gana, ¿va? ¡Ay! No, 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 no. Ay, por favor, ¿eso es todo lo que tienes, Ronan? Solo espera, solo espera. Solo espera, tengo una estrategia. ¿Ah, sí? Veremos. Tengo una estrategia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bum! ¿Este es un día normal de trabajo para ti? Nah, normalmente no tengo acompañantes tan guapos aquí atrás. ¿Soy guapo? Ah, ¿entonces soy un acompañante guapo? Sí, bueno, no dejes que se te suba la cabeza. Sigo planeando destruirte. ¿Dónde está? Está por allí, está por allí. ¡Toma! ¡Te tengo! Un golpe más y fuera. Prepárate para sentir mi ira. ¡Wow! Eres lento. ¿Lentísimo? Pues te voy ganando. Oye, ¿está bien que tiremos estos juguetes? ¿Qué? ¿No los van a vender? No, el proveedor escribió mal, Becky. No podemos vender ninguno. Bien, si no hay pena, no hay delito. Venga, muévete.
Uy, 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 uy. ¡Bum! Lo pillé. Lo pillé. Yo gané. ¡Oh! Hermano, eres bueno. Te sí, dije buenísimo. El brazo de oro. Bueno, nunca cometeré ese error de nuevo. Ok. Necesito terminar esto del inventario rápido. Tu hermana tal vez ya terminó. ¡Tarán! Vamos al rincón de los chismes. ¿Al qué? Allison y yo nos sentamos en ese sillón y le pusimos así. Ah, muy bien, claro. Veré qué han hecho con este lugar. ¿Hay algo en el frigo? Por favor, di que sí. Oye, ¿ves ese contenedor? Es para ti. ¿A mí? Es la trucha que atrapé ayer en el agujero de los buitres. Oh. Asado a la parrilla con mi mundialmente famoso adobo. Oh. Oh, wow. Gracias. Adobo reconocido mundialmente, ¿eh? ¿Qué tiene? Un mago nunca revela sus secretos. ¿Me lo puedo dar? Ok, nos sentamos. Tyler, sienta. Sienta, Tyler. Me sorprende que Tessa te haya permitido colgar esto. Sí, lo odia. Es pero por los colores, ¿no? Promueva mi estilo de vida frente a los clientes, no dice nada. Qué fuerte. Wow. Debe ser agotador pasar los días educando a estas personas. Esa qué es la cuestión. Fuerte. No lo hago. ¿En serio? ¿También te gusta Duplex Duo? Sí, Allison okay, me lo enseñó. Okay. Se suponía que iríamos a ver su show en Juneau hace lo unos estoy shippeando ahora mismo. Ah, tienes buen gusto. ¿Escuchaste su música de antes? ¿The Dark Arc of Destiny? Aún no. Lo estoy shippeando creo mucho. Creo que es muy experimental para mí. Ah, sí, definitivamente. Una de las canciones es como 9 minutos de la misma muestra del tambor de MJG. ¿Es el oficial Brown? Sí. ¿Son parientes o...? No, pero de la misma tribu. ¿De la misma tribu? ¿Qué opinas de Eddie? ¿Y qué opinas de él? Es un tipo bastante decente, considerando todo. ¿Considerando todo? Como que él sea policía y todo. Es decir, es bueno ver a alguien del clan logrando cosas. Y realmente se preocupa por la comunidad. Necesitamos a alguien como él a cargo. ¿Y...? ¿Es el oficial Brown? ¿Cuál es tu clan? ¿Qué tribu? Tribu del pulpo. Fracción del cuervo. Muy bien. Entonces, ¿qué tan cercano eres con los de la tribu? Sí, somos bastante cercanos. Digo, estamos como todos regados, así que no esperaría que todos me conozcan bien, pero siguen siendo familia. Era muy cercano a mi tío William, hasta que qué murió. ¡Qué interesante! La tumba que quiero visitar es la suya. Ah, sí. Claro. Oh. Entonces, ¿crees que Tom tiene las habilidades para ser el alcalde de Delos Crossing? No creo. No lo sé. El tipo es lindo, y creo que no tan incompetente. Pero en realidad no importa, un voto por él es un voto por Tessa. Ella será quien se haga cargo. ¿No te cae muy bien Tessa? Supongo que no eres gran fan de Tessa. Sí, ¿has visto que cada vez que pongo volantes para algún evento queer, ella accidentalmente los cubre? ¿En serio? Jesús, qué enfermo. Ay, Jesús no tiene nada que ver conmigo, créeme. Ser religioso no significa que debas darle prioridad a tu religión sobre otras personas. Esa es una elección. Sí, te entiendo. ¿Qué trate las políticas de Tom? ¿Qué opinas sobre las políticas de Tom? Sorprendentemente tiene un par de posturas audaces. Sí, como sus reglas sobre las armas. Tengo que admitir que me impresiona que esté presionando con eso. Exacto, pero no estoy completamente seguro de cómo me siento sobre eso, para ser honesto. ¿En serio? En serio. Hablando de historia, que el gobierno le quite armas a mi gente no ha resultado para nosotros. ¡Qué fuerte! Sí. Nunca lo había pensado así. ¿Qué clase de jefe es Tom? ¿Es un jefe buena onda? ¿Buena onda? Estoy seguro que no es una palabra que alguien haya usado para describir a Tom tostada de leche. Pero es bueno, digo, no es el peor jefe que he tenido. De acuerdo. Ok.
Tengo que decirlo, es muy extraño por fin conocer al otro Ronan. ¿Hablas del primer Ronan? Yo nací primero, ¿sabes? Sí. ¿En serio? Allison me dijo que fue ella. Bueno, en realidad nuestra madre nunca nos dijo, pero era yo. ¿Y por qué es tan extraño conocerme? Porque es solo que escuché a Allison contar tu historia tantas veces. Me contó todo sobre ti. Fireweed, tu transición. Qué espero fuerte. Que no haya problema, por cierto. Sí, no. Está bien. Ella preguntó primero. Sí, me imaginé. Esa chica es minuciosa y te quiere como loca. Así que, sí. Tal vez fuiste la primera persona en saberlo, además de Allison. Me da gusto que seguramente hayas confiado. Sí. Y es increíble por fin conocerte personalmente. No estás nada mal. Tú no estás nada mal aquí, coqueto. Tú tampoco estás mal. Intento no estarlo. En especial con hombres que quiero impresionar. Así que hablaba en serio cuando dije que te mudaras a Juno con nosotros. Sí, ya sé. Oh. Tengo una comunidad. ¿Podría ser tuya? ¿En serio? Encajar. Ese es un concepto. No tienes idea de cómo puede salvar tu vida una familia elegida. Nunca había pensado en eso. Te sacan de momentos oscuros. Entiendo. Hey, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Dime. ¿Por qué te importa tanto que me mude a Juno? Mira, como dije, quiero conocerte. Genial. Es porque soy fascinante, ¿eh? Honestamente, sí. Puede que seas único, Tyler Ronan. Bueno, en serio, Michael, yo también creo que eres increíble. Lo mejor de lo sí, mejor. ¡Sí! ¡Desbloqueado! No, tengo cumplidos que son mucho mejores que ese. Pero no puedo abrir con el mejor. Está bien. Así podré empezar a conocerte mejor. Seguro. ¡Qué genial! ¿Es algo que pudiera interesarte? Puede ser. Soy maestra ligando, ¿a que sí? Ah, hola. He estado parada en este mostrador durante una hora esperando que ustedes dos tontos vuelvan. ¿Qué? ¿Listos para irnos? Ni 20 minutos, chiquilla. Como podíamos aquí atrás. Sí, vámonos. Ni 20 minutos, chiquilla. Están hablando todo. Llegamos. Lakeview Cemetery. Gracias por darme un aventón. No hay problema. ¿No podemos llevarte de vuelta? No, tengo ganas de estirar las piernas. Con ese frío. No está lejos. Bye. Y bueno, el viento nos enlata. Muy bien. Te aseguro está en la tumba de sus padres. No está muy lejos de la entrada. Busquen un enorme árbol torcido. ¿En serio vamos a liar al cementerio? Voy a ir a ver a mi tío. Suerte. En serio. ¿Habrá ido a ver a Marianne también? Pobrecita, está triste. Te ves muy asustada. La verdad, nunca me han gustado los cementerios. Especialmente después de... Ya sabes. Sí. Te prometo que después podemos descansar en la casa, ¿sí? ¿Vale? ¿Vale, Bella? Hay dos caminos. Oh my god. Oye, las tumbas están ahí atrás. Me pilló. Entonces, ¿alguna vez regresa? Shh, baja la voz. Mejor. Mucho. ¿Por qué la gente siempre siente que tiene que susurrar en los cementerios? No lo sé. Tal vez sea por copiar a los demás. ¿Qué? Lo que hace la mano, hace la atrás. Ah, sí. En fin, ¿y regresaste después del funeral? ¡Burbujita! No, nunca tuve por qué hacerlo. ¿Burbujita? Afortunadamente. ¿Dónde está la burbujita? Ali. Nuestra madre nos hacía venir aquí todo el tiempo. Era muy raro.
¿Es por aquí? Sí. Mamá, ¿por qué siempre venimos aquí? ¿Qué, te molesta? No, solo es extraño porque no conocemos a nadie aquí. Digo, excepto a la mamá de Eddie. Ah. Nunca hace daño pasar a saludar. A lo mejor el padre de ella murió. Solos. Así es, cariño. Y a veces, incluso cuando no puedes verlos, ellos se quedan contigo. Aquí. Siempre aquí. ¿Mamá? Siempre. Creo recordar que ella perdió un bebé. A veces es como si amara. O un niño o algo, por un cuento que le contó a ella. Tal vez. No me acuerdo en qué episodio fue. Pero no lo sé. Pero eso dio a entender. Los padres tienen miedo de perder a sus hijos. O vamos, lo que yo pienso, no sé. Eso pienso yo. Bueno, aquí está el árbol torcido, pero no está Tessa. No. Busquemos la tumba de sus padres por aquí, para asegurarnos de que es el lugar correcto. ¿Crees posible que Michael intenta de nuevo? Tyler Phillips. Oye, ¿ese es al que le decíamos gran torcido? Exactamente el mismo. ¿Por qué no le decíamos que este que tiene cosa, ¿no? Perdimos esa oportunidad. De León. ¿Esa es? No me digas que ya se fue. Un águila. Hola, señor águila. Vamos. Ya es hora. Eddie. ¿Un recuerdo de Ali? ¿What? Hay burbujita aquí también. Oye, ¿ese es al que le decíamos gran torcido? Exactamente el mismo. ¿Por qué no le decíamos Gnarls Rama? Perdimos esa oportunidad. ¿Porque no seguíamos el baloncesto en ese entonces? ¿O Cielo Green? Wow. Okay. Recuerdo que llegaba hasta las nubes. ¿En verdad tenemos que ir, Eddie? Sí, un recuerdo de ella. Mi mano, si quieren. Yo puedo caminar sola. Será rápido, ¿sí? E iremos por comida. El día no, también fue él. Apenas lo recuerdo. Recuerdo de los dos. Probablemente sea lo mejor. No creo que ninguno de los dos tenga muchas ganas de revivir lo que sucedió detrás de esa puerta. Yo sí. Así detrás de esa puerta. ¿Está aquí? ¿No bien? Sé que dije que no teníamos que visitar su tumba. Pero parece ser lo correcto. Sí, exacto. Una caña de pescar. Supongo que es un pescador. Wow, cuánta letra. ¿Cuándo falleció el tío de Michael? El año pasado. Fue muy duro para él. Todavía lo sufre. Una banderita. Tanto tiempo sin vernos. ¿No quieres compañía? Adelante, pónganse cómodos. Suka. No estoy seguro que debo pronunciarlo. Ni idea. Ah, estoy oxidado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo estás? Todo es un desastre. Yo pensé que para este momento ya casi habríamos terminado de empacar. Estoy tan lista para dejar este lugar atrás. Por lo menos ese señor guapo de Hollywood es buena compañía. ¿Es un mal momento? ¿Contigo? No se preocupen por mí. Hagan como que no estoy aquí. Oye, veo tu fea cara todos los días. Ya pasaste de moda, señorita. Me lastimas. Profundamente. Entonces, ¿les puedo ayudar de alguna forma? ¿Cómo era tu tío? ¿Y cómo era tu tío? Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Ubicas a ese abuelo gruñón de todas las novelas? ¿Sí? El que escribe en el teclado como Tiranosaurio Rex y nunca deja su silencio.
¿Cómo escribe uno como Tyrannosaurus Así. Rex? Ya sabes, casi acariciando el teclado, como si tuviera pequeños brazos de bebé, como un Tyrannosaurus Rex. Nunca cambies, Michael. Como sea, tan gruñón como era, no existía alguien tan dulce como él. Era la clase de persona que te aceptaba por quien eras en ese momento, incluso si no estaba de acuerdo. No hay muchos así. Qué gran así. Persona. Tú y tu tío eran muy unidos, ¿no? Por supuesto. Lo hacía reaccionar sin intentarlo. Mi familia es clinky tradicional. Clinky. Pasé más tiempo con mi tío que con mi padre. Fue la primera persona en probar todas mis recetas. Antes que Allison. Creo que debería agradecerle al tío William por salvarme de engordar. No puedo esperar. Ah, no puedo esperar para probar ese adobo. Bueno, ¿cuál es el ingrediente secreto? Claro que te gustaría saberlo, ¿verdad? Jarabe de abedul. ¿Cómo pudiste? El gemelo va primero, Michael. El gemelo va primero, dice. Hablamos luego. Hablamos luego. Claro. Ay, bueno, vamos a buscar la tumba de Marion. Vamos. Entonces, ¿cómo... ¿cómo estás? Todo es un desastre. Oh, no. Yo pensé que para este momento ya casi habríamos terminado de empacar. Estoy tan lista para dejar este lugar atrás. Por lo menos ese señor guapo de Hollywood es buena compañía. Es gracioso que nunca hayas mencionado cómo se veía tu hermano antes de llegar al pueblo. Ah, solo pensaba en darte una sorpresa. Supongo que por aquí la tumba de Marion. Porque por ahí no la hemos visto. ¿Tú recuerdas dónde está? No. No te preocupes, la burbujita no dirá dónde. Allison, por favor. ¡No voy a ir! ¡No! ¡Allison! ¡No! ¡Regresen! Bueno. Supongo que por el otro lado. ¡Ve, está ahí, Tessa! ¡Tessa está ahí! Lo sabía. Al menos esta vez nadie me está enviando lejos. Te voy a tomar la palabra. Después, tú y qué yo interesante. Tenemos este momento en ese tótem, ¿cierto? Me pregunto si podríamos ver eso. No hace daño intentarlo. Sí, ahí es a donde fui cuando escapé. No voy a dejar que te lleven. Voy a decirles la verdad. No, no lo hiciste. Lo juraste, Allison. Voy a estar bien. Por favor, no te preocupes por mí. Sé que debería estar superando esto de Brown, pero... ojalá me hubieras visitado tanto como lo hiciste. Sí, yo también, pero... mira, yo no hice crees que Bola de Nieve todavía viva ahí. Los búhos nevados suelen vivir como 10 años. Oh, descansé en paz, Bola de Nieve. Este punto me parece conocido. Carol Brown. Vaya, olvidé lo mal que lo tomó Marianne cuando la mamá de Eddie murió. Bueno, solo teníamos 4 años, pero... sí. Perdió a una de sus únicas amigas. Siempre estaba contando cómo nunca hubiera encontrado un lugar en The Lost Crossing si no fuera por Carol. ¿Tú crees que su muerte haya causado... tres añitos. Definitivamente no ayudó, pero... no. Eso fue años después. Tai. ¿Qué? ¿Es aquí? ¿Cierto? Sí. Ah, no. ¿Por qué no lo puedo...? ¿En dónde está? Ahí está.
Allison. ¿Qué pasó? Esa es su... ¿Qué demonios te estaba pasando? ¿Qué? ¿Se rompió? ¿Te se la rompió? ¿Le di un golpe o algo? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Eh? Nosotros éramos tus duendes. Oh. Pobrecita. No tenías que hacerlo todo sola. Pobrecita. Tessa. Chicos, yo no esperaba verlos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Tal vez te sientes un poco culpable. Al grano, al punto. Al grano. Al paseo de la vergüenza, ¿no? Después de que morimos, las tumbas son lo único que queda para recordarnos. Dejar que la suya se caiga en pedazos sería cruel. No soy una persona cruel. Cruel como para denunciar a nuestra madre. Eso sí, madre. Cruel. Yo quería protegerlos. Marianne se estaba poniendo cada vez peor. Tenía miedo de que si las cosas seguían por ese camino, entonces un día... ¿Terminaríamos muertos? Miren, lamento no haberles contado la historia completa en la tienda, pero no quería que ustedes dos... Ya no, más excusas. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué nos diste la espalda? Su madre siempre estaba apenas saliendo adelante. Eso sí. Y con los años quemó mucha de la buena voluntad. Sí, se también. Puso tan mal que nadie quería contratarla. Y el estrés de eso, bueno, cobró factura. Intenté ayudar, pero me alejó. Ella nos alejó a todos. Al final, ella se aisló de todos completamente. Se quedó sola y sin opciones. Nos tenía a nosotros, hasta que amenazaste con que nos llevarían. No podía dejar que los arrastrara con ella. Los estaba haciendo robar, por Dios. Su madre nunca quiso ser parte de esta comunidad. Siempre pensó que era mejor que el resto. Una pequeña niña consentida jugando a la princesa en el bosque. Si se hubiera asentado con alguien en lugar de andar por ahí con hombres casados... Pregúntenle a Sam Kansky lo mejor que hubiera sido la vida para todos. ¿Espera qué? Yo... ¿What? Ay, Dios. ¿Qué pasó entre ellos? No estaba pensando, por favor. Olviden que dije padre? Algo. Tessa. ¿What? Solo sé que lo que haya sucedido, Laura dejó a Sam por eso. Pero no debí haber dicho nada. Prometí que no lo haría. ¡Qué siempre, fuerte! Chicos, ¡Sam es su padre! Entiendo que Mary Ann no te dejaba ayudarla. Pero tenía que haber otra forma de lidiar con ello. En especial si estaba teniendo una crisis. Sí, tienes razón. Había otras cosas que pude haber hecho. La veo muy falsa. La veo súper falsa, no sé por qué. Lo único que puedo hacer ahora es decir que lo siento. Si pudiera devolverles a su madre, lo haría. No merezco que me perdonen, especialmente tú, Tyler. Pero si hay un lugar para mí en sus vidas, me gustaría estar ahí. Tengo que saber algo primero. ¿Estás bien? ¿Con quién soy? He estado pensando en eso desde que regresaste a casa. Creo que mi vida ha sido mejor por haber seguido la palabra de Dios. Pero bueno, también creo que no siempre entendemos lo que nos está diciendo. Eso es un concepto muy diferente. Yo recé por una guía. Y al verte parado aquí, frente a mí, un joven tan fuerte y considerado, creo que tengo su respuesta. Eso significa mucho. Oh. Gracias. Tessa, sé que los últimos días las cosas han estado tensas. Un poco nada más. Estoy lista para reiniciar si tú lo estás. Pero la verdad es que no depende de mí. Ok. ¿Vale? Pero la veo muy falsa.
Ya no quiero perder a nadie. Y si no podemos dejar que la gente crezca, bueno, ¿qué clase de oportunidad tenemos? Gracias. A ambos, chicos. No sé toda la historia de su madre, pero era obvio que era muy dolorosa. Sí. Ella siempre decía que ustedes eran lo único bueno que le había tocado. Voy a intentar aún más perdonarla. Ojalá también puedan. Si van a estar en el pueblo mañana, pasan por el café. Vale. Yo invito. ¿Se te invita o qué? ¿Habrá pastel de coco en el menú? ¿Sabes? Creo que puede que sí. Entonces los veo mañana. Ahí estaremos. Como no haya pastel de coco. Ánimo. Oye, qué fuerte, ¿no? Eso sí fue algo, ¿eh? Que Sam sea lo padre de ella. Ya, me había rendido con ella. Pero supongo que a veces la gente cambia. Ya sé. Me siento como toda una tonta. No deberías. Necesitaba escuchar todo eso. Sí, probablemente tengas razón. Aún así yo... quizá lleve una oferta de paz en mi primer día de vuelta. ¿Alguna idea? ¿Cosas de Jesús? Tal vez solo por fin le regrese el libro que me prestó hace 6 meses. Ali. ¿Dónde está? No suena nada mal, ¿eh? Sí. Ahora entiendo por qué ponen los cementerios en lugares lindos. Les quita un poco de dolor. Escucha. Sé que ha sido difícil. Estoy muy agradecido de que hayas estado conmigo. Qué bonito el paisaje. Firewood fue increíble. Pero no había nadie realmente conmigo, ¿sabes? Solamente tú. Bueno, hermanos y hermanas, ¿no? Pero ha sido mucho más que solo hermanos y hermanas. Es por eso que quiero agradecerte mucho. En verdad, no tienes que... Me salvaste la vida, Allison. Solo para que acabaras encerrado en Firewood. Bueno, pero ahora también. Espera, ¿todavía te culpas por eso? No, fue decisión mía. Eso es lo que... Te robé la vida, no. Tyler. Y después la desperdicié por completo. Eso no es verdad. Estás por ir a Denali. Michael será un chef famoso. ¿Y yo qué estoy haciendo? Oh, no. Nada. ¿Nada? Trabajaste por tu título en contaduría. Y tu arte es bueno. Muy bueno. Ya, deja de menospreciarte. Venga, Ali. En cuanto resolvamos esto, venderemos la casa. Y vida nueva. Y tú te irás a Juno. Vas a triunfar. Lo hace sonar tan fácil. No. Nunca la tuvimos fácil. Pero siempre salimos adelante, ¿no? Sí. Tienes razón. Oye. Donde sea que el guardabosques Tyler termine, será mejor que baje de las montañas para visitar a los citadinos de vez en cuando. ¿Ok? Por supuesto. Como sea. Eso tardará en suceder. Tenemos tiempo. Ah, sí. Por supuesto. Tenemos tiempo. Lo tenemos. ¿No? Así que ahora supongo que conocemos la historia. ¿Eh? Supongo. Mary Ann estaba cansada de Delos y Delos estaba cansada de ella. Algo suena raro. Tal vez fue muy orgullosa, pero... trabajó tan duro durante tanto tiempo. Y cuando llegó a su límite, no había nadie para ayudarla. Si tampoco se dejaba ayudar, pues... no sé. Ni siquiera Tessa. O Eddie. Cuando escuchó que servicios sociales vendría ella... ella... se volvió loca. Se rindió. Pero, ¿matar a sus hijos? ¿En serio? No, yo creo que ahí hay algo raro. Yo creo que se pensaba que Tyler era... ¿no? Algún... monstruo. El monstruo ese negro. No sé. Enloqueció. Nunca vas a entender lo que estaba pasando por su mente. Ni siquiera ella entendía. Ay, duendecillo. Tal vez siempre va a sentirse así. No creo. Como dijeron antes, las cosas pueden sanar. En cuanto llegue al sillón me voy a quedar dormido. Mejor recupérate.
Todavía tenemos que limpiar un poco antes de dormir. ¿En serio? ¿Tenemos que hacerlo? Oye, a quien empaque más le toca el sillón grande esta noche. ¿No pueden dormir en su camita? ¡Oh, my God! Mierda. Allison. Voy por el extintor. ¿Qué? Ten cuidado, Tyler. ¿Qué diablo? ¡Qué maldad! ¿Quién ha podido hacer eso? Tyler, ¿estás bien? Allison, era mi amigo. Quédate ahí, yo lo hago. ¡Qué fuerte! Ve tras él. O ella. Algo querían quemar de ahí. Eliminar prueba. ¿En serio? No me lo puedo creer. ¿Pruebas de qué? Tengo más preguntas que respuestas. Ok, voy a dejar el vídeo hasta aquí. Tensión. ¿Quién habrá entrado? ¡No lo sé! Si te gustó, no olviden darle like, suscribirte y comentar abajito. Nos vemos. No estoy seguro.